La sociedad establece que un niño tiene que aprender. Y para la mayoría de ellos, es solo natural hacerlo, para encontrar su lugar en la sociedad. ¡Vamos a ver, mochica! Para los adultos, esto es diferente. Los adultos tienen razones muy específicas para desear aprender algo, y son los que deciden cuándo y con quién lo aprenderán. Las cosas que aprendan permitirá controlar situaciones en su vida. Normalmente, los adultos participantes en un taller no esperan desempeñar un rol activo, sino aprender algo útil para su vida y la oportunidad de encontrarse con otras personas y intercambiando ideas y experiencias. Sin embargo, los adultos, a diferencia de los jóvenes, ya no están acostumbrados a recibir y procesar información por horas y horas. Esto es más importante todavía en un contexto rural, trabajando con campesinos que generalmente mantienen una actividad constante durante su día laboral. Cada individuo crea una propia realidad del mundo. Toda persona desarrolla estrategias y mecanismos personales con el fin de ser capaz de dominar las situaciones que se presentan en la vida diaria. Y como resultado, pone a prueba esas estrategias e instrumentos para ver si tiene éxito. El empleo de las herramientas o estrategias puede conducir a la persona hacia su meta. Pero cada persona desarrolla las estrategias útiles para el logro de sus objetivos. No obstante, toda situación que obliga a un adulto a cuestionar sus instrumentos conduce a dudas e inseguridades. Los individuos hacen todo lo posible para protegerse de tales sentimientos, dejando de cuestionar sus instrumentos, creyéndolos sacrosantos. Mediante el enfoque metodológico del aprendizaje vivencial que presentamos a continuación, se logra diseñar situaciones, problemas, con respuestas específicas en las que obliga a los participantes a dar una mirada crítica a sus propias estrategias. Esta metodología permite que los participantes puedan comparar sus estrategias con los de otros, con el fin de que ellos mismos puedan juzgar su éxito. Es más probable que sean persuadidos por el éxito directamente visible de una estrategia diferente que por un capacitador dándoles una conferencia. En la zona cafetalera del noroeste de Perú, Piura, la ONG Pide Café, en conjunto con el Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica, TED, han implementado este enfoque metodológico en su programa Promoviendo mi organización empresarial cafetalera. En el nororiente, el Proyecto de Desarrollo Regional Jaén San Ignacio Pagua, GTZ, ha introducido esta metodología en sus programas de fortalecimiento de organizaciones cafetaleras y en conjunto, las instituciones mencionadas siguen desarrollando estos ejercicios que simulan problemas alrededor de la organización comercial que deben ser resueltos activamente y conllevan a los participantes a una reflexión crítica de sus estrategias. Este método de acción se desarrolla en base del ciclo de aprendizaje vivencial que explicamos a continuación a través del ejercicio Bolsas de Café. Preparar y vender bolsas de café, esa es la tarea para los participantes en este ejercicio de aprendizaje vivencial. El análisis de esta vivencia lleva a discusiones sobre ventajas y desventajas de la comercialización grupal e individual, que finalmente debe culminar en la toma de decisiones al respecto por el grupo. El ciclo de aprendizaje se inicia con una experiencia concreta. Los participantes viven en una situación simulada, sobre la cual se reflexiona después de una actitud crítica. Dando indicaciones, el facilitador crea una situación dentro de la cual deben actuar los participantes. Dependiendo del objetivo que se busca, las indicaciones pueden ser muy complejas o poco precisas.
Muchas veces se imita un escenario de falta de información que también frecuentemente se presenta en el mundo real. Entonces, tienen 20 minutos para llenar las bolsas según la muestra o muestras que seleccionan. Acá tenemos las muestras de café. Ustedes pueden seleccionar una muestra o todas las muestras. Dos, venden sus productos. Una vez que tienen las bolsitas bien embolsaditas, pensando que es un quintal de café, lo que tienen que hacer es vender sus productos. Voy a sacar un café excelente, voy a ganar un precio mejor. Cada uno de los compradores tiene criterios, precios y tiempos de atención diferentes, pero estos detalles no se comunican públicamente. Mi empresa te paga mejor, pero si es de buena calidad. Mira, este está muy bonito, pero yo compro de 10 quintales para arriba. Los resultados de la venta se recogen en una matriz. Es una fase breve, pero importante. Inmediatamente después de la fase de vivencia, los resultados y problemas enfrentados en la vivencia se comparte entre todos los participantes. Les permite dar voz a sus emociones y así abandonar la situación simulada y regresar al diálogo colectivo. ¿Cómo les fue a ustedes? ¿Cómo se sienten por la venta que desarrollaron? Por la venta, bien, me siento muy bien, buena calidad. Y yo me siento bien porque al principio, la primera práctica, pues casi no habíamos seleccionado. Me siento contenta por lo que nos mejoraron la calidad del café y nos hemos podido vender a mejores precios. Me siento contenta porque nos ha mejorado la calidad del café y nos vendido a más precios. Poco contento, ¿no? Sí. ¿Y por qué no? Porque no alcanzó el tiempo para vender la primera empresa. La fase procesar es el paso más importante del camino para alcanzar los objetivos de aprendizaje. A través de la reflexión crítica, se hace ver y evaluar las vivencias experimentadas por los participantes, comparando sus estrategias, tomas de decisiones y resultados. El procesamiento se realiza en base a los resultados registrados durante el ejercicio. El análisis de estos resultados permite desarrollar discusiones porque han optado por preparar un cierto tipo de producto, así como los requerimientos de mercados en cuanto a la calidad y volúmenes y sus repercusiones en el precio y el costo de la producción. Claro, sacar calidad no es tan fácil, ¿no? No es fácil sacar calidad, pero sí se puede. Pero se puede. Se puede hacer. Muy bien. Depende de la decisión. Es personal que podamos tener cada uno de nosotros y podemos sacar un café de buena calidad. Se discute la importancia de obtener información sobre mercados e identificar nuevas oportunidades. Finalmente, el análisis nos lleva a las ventajas y desventajas de actuar en forma grupal o individual.